¿Qué pasa, manes? Antes de nada, quiero desde aquí, pues, dar mi más sentido pésame a toda la familia de Kini, a toda la familia del brujo. No pude dárselo en persona ayer, pero bueno, quiero que quede aquí, pues plasmado. Y tengo que disculparme por dos cosas, ¿vale? La primera, porque sé que este vlog mucha gente me lo pidió, muchísima gente está esperándolo, muchísima gente lo estará viendo y sé que no va a estar a la altura del brujo, ni mucho menos. Sé que no va a llegar ni a la suela de la bota derecha de Kini. No hay ningún vídeo que creo que vaya a estarlo. O sea, ¿cómo metes a la leyenda más grande, a Dios del Sporting en un vídeo? Pues imposible. Yo desde aquí, pues intentaré, no sé, que conozcáis un poco más de él, que quede pues en constancia de que eso, de que ye Dios. Y lo segundo, no quiero que esto sea un vídeo. A ver, sé que yo un vídeo triste, pero no quiero que quede en plan en eso, en un vídeo en el que tú lo veas y digas, no sé, ahora me encuentro súper jodido y tal. Quiero que sea un vídeo en el que os deis cuenta de lo enorme, de lo grandísimo que ye el brujo. Pero claro, transmitir eso hoy jueves, cuando tengo pues el corazón en un puño con todo lo de ayer. De hecho, ya lo quería haber grabado ayer de tarde, el miércoles, antes de ir a Gijón, porque sabía que iba a estar mucho peor hoy, porque lo que se vivió ayer en el templo, o sea, da mu muchísima pena todo lo que vivimos allí, ca casi 14.000 personas. Ya muy jodido, tío, lo de ayer, lo de ver a todo el sportingismo, a toda la familia del fútbol unida, tíos. O sea, despedir a la leyenda más grande del Sporting. Así que por eso lo quería grabar ayer antes, ¿vale? Antes de ir ahí, porque eso ahora está en la cabeza de todo el mundo. Y es muy complicado. Entonces, bueno, pues quiero desde aquí intentaré resumiros un poco lo que fue Kini. Aunque ya os digo que imposible meterlo en un vídeo. Daros algunos datos para los que no lo conozcáis, porque a lo mejor mucha gente que llega aquí, pues no lo conozco, o yo hablar de él, pero no, bueno, sí, Kini, no sé, no oye nadie, Kini, no sale ni icono en el FIFA, ¿sabes lo que te digo? No tiene carta icono en el FIFA, pues entonces ya que no oye nadie, no os equivoquéis, chavales, porque seguramente haya sido el delantero español más grande de la historia. Y hubo muy grandes, ¿eh? O tenemos a Villa, todavía tenemos a gente, yo que sé, como Raúl, Butragueño, delanterazos de la hostia, pero es que Kini era Kini, o sea, Kini eso no se puede comparar con nada, chavales. No se puede comparar con nada, y no porque sea del Sporting, ¿eh? No porque haya jugado en el Sporting, sino por todo. O sea, y es que luego ya no oye lo que fue como futbolista, tío. O sea, es que, claro, mucha gente dirá, va, sí, fue Kini, fue Pichichi y tal, tal. Pero es que como persona, troncos, aquí en Gijón, que lo teníamos, pues como si ves a un paisano más, tío. Tú vas, hables con él, un tío lo más humilde que te puedas imaginar, habiendo sido lo todo, un tío que yo, pues, alguna vez que coincidí con él en algunas cosas, en Mareo muchas veces, pero en algunas cosas, un tío siempre con una risa, siempre con una sonrisa, nunca te ponía una mala cara, nunca hablaba mal. Yo no conozco a nadie, a nadie, a nadie que tenga una mala palabra de Kini, a nadie, y eso pues dice mucho de la persona, ¿no? Tengo un nudo aquí, chavales, que no os lo podéis ni imaginar, para hablar. Os iré poniendo imágenes de algunas cosas que vi por ahí por Twitter, de menciones y demás. Intentaré, ya os digo, ayer precisamente me puse a grabar y lo único que me salió fue hacer un vídeo que os subí a Futbi, que, bueno, os lo dejaré por abajo en la descripción, con un poco con goles y tal, porque era lo que de voz no me salía nada, ¿sabes? No me salía nada. Entonces, bueno, pues vamos a meternos un poco en materia. Y ya sabéis, aquí abajo vosotros pues podéis poner lo que queráis de Kini. Vamos a empezar. Y tengo que empezar por decir que yo no vi jugar a Kini, ¿vale? Yo no vi jugar a Kini. Yo nací en el año 87, que fue precisamente el año en el que él se retiró. Pero gracias a Dios tengo un padre que es del Sporting y que me. Vamos, que. Estaba. Bueno, estos días tenéis que ver a Mario cómo andaba, ¿oíste? También reventado de eso. Entonces, claro, tú criaste en una casa del Sporting y oyes hablar de Kini, de Cundi, de Ferrero, de Joaquín, de Mesa, de Maceda, de una generación del Sporting que hizo que toda aquella gente pues que disfrutara del fútbol, ¿no? Un Sporting de Europa, un Sporting que empezaba, como decía mi pa,
Empezaba perdiendo 1-0, empezaba perdiendo 2-0, daba igual, aquella máquina funcionaba, aquella máquina empezaba a carburar y empezaba a meter goles. Y con eso, pues yo con lo que crecí, yo y supongo que muchos de vosotros, incluso mucha gente más joven que yo que estáis aquí y que ya, bueno, pues veréis a un Kini, pues eso, un señorín, ¿no? Un Kini, un huelu, como digo yo, un paisano. Y dices tú, jolín, este señor, pues ¿cómo podría ser eso? Pues ahí lo tenéis, amigos, ahí lo tenéis. Cuando una persona es tan grande y tiene tantísimas buenas palabras del resto del mundo del fútbol, pues ye por algo. Vamos a hablar un poco del Kini futbolista, del Kini delantero, del Kini que fue 7 veces pichichi en la Liga Española, 5 veces en primera y 2 veces en segunda. Una de las veces, tener en cuenta que el Sporting baja a segunda y él queda pichichi, ¿vale? O sea, haceos a la idea de lo que era como delantero. Que baja un equipo a segunda y que su delantero sea pichichi. Y algo loquísimo. Y haceros la idea de que ser 7 veces pichichi y 5 de ellas en primera, no hay ninguna broma. O sea, no hace falta que os lo explique. Ahora no hay el fútbol como antes. Antes uno era pichichi pues con 20 y pico goles, una cosa así. Ahora tenemos a Cristiano y a Messi, que es una locura. Pero yendo un poco más a los datos, en cuanto a goleadores históricos, ¿vale? En las tres principales categorías del fútbol español, que sería primera, segunda y segunda B, a los números, por delante de él, sumando todos los goles, solo están Messi y Cristiano, ¿vale? Kini hizo 281 goles entre las tres principales competiciones españoles, ¿vale? Este dato lo sacó Mr. Chip, ¿vale? Lo tenéis en su Twitter, por si queréis ir a verlo. Cuanto a títulos de Pichichi, y el máximo, ¿vale? Y el que más tiene en la historia del fútbol español. Tienen 7 él, 6 Zarra, 5 Di Stéfano y Hugo Sánchez y 4 Puskás y Messi. Para que os hagáis una idea, yo los estoy poniendo un poco en precedentes. Daos cuenta lo que es eso, ¿vale? Un delantero que lleve 7 pichichis, ¿vale? Entre primera, segunda y tal. Pero son 7 pichichis. Kini en el Sporting estuvo en 2 etapas, desde el 68 hasta el 80 y desde el 84 hasta el 87. Y en el medio, desde el 80 hasta el 84, jugó en el Barça, ¿vale? Pues para que os hagáis una idea, jugó con Maradona, de compañero. O sea, jugó con el Pelusa. Para que veáis el nivel, era Maradona y estaba Kini de delantero centro. De hecho, Kini, para los que seáis del Barça, fue el que marcó el gol número 3000 con el Barça. El 3000 lo marcó Kini, el 4000 Guillermo Amor y el 5000 lo marcó ya Leo Messi, ¿vale? Para que os hagáis una idea, de hecho hicieron un homenaje muy guapo en el Nou Camp y demás, y bueno, ahí lo tenéis. Un resumen del palmarés en datos que saqué del Twitter de Furgolistas. Kini, el brujo, jugó 541 partidos, marcó 281 goles, 2 Copas de España, una Supercopa, una Recopa, una Copa de la Liga, 5 pichichis en primera, 2 pichichis en segunda y 35 veces internacional con la selección española. Bueno, o sea, no tengo que deciros más. Bueno, eso ya. Esto un poco como datos futbolísticos, chicos. Seguramente haya 1000 páginas que os lo puedan explicar mejor, que tengáis más información, que podáis, pues, indagar más, pero bueno, era un poquitín porque tuvierais el resumen. También tengo que ahora ya, dentro de lo que yo un poco más lo personal suyo, destacar 3 batacazos que clavó la vida, 3 hostias como 3 montañas, pero que aún así el brujo pues no perdió la sonrisa, o sea, no lo tiró abajo, no lo tumbó, no lo fue quien a derrotar, ni mucho menos. La primera, yo creo que tenemos que remontarnos a cuando estaba en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, ¿cómo llegó al Barcelona? Vamos a tocar primero eso. Fue el traspaso más caro en la historia del Sporting hasta aquella fecha, ¿no? Fueron, si no me equivoco, 82 millones de pesetes les que pagó el Barça por llevar a Kini, ¿vale? 82 millones de pesetes. Ten en cuenta que serían ahora mismo como un medio millón de euros, una cosa así. Para que os hagáis una idea, no va mucho más allá, ¿no? Dices tú, joder, un delantero con estos números, ¿cuánto costaría ahora? Pues vete tú a saber. No sé, tendría que ser pues más de 100 millones de euros seguro. Bueno, la cuestión, llegó al Fútbol Club Barcelona, donde, bueno, ya os comenté que jugó con Maradona, bueno, jugó con los mejores y marcó también muchos goles allí. Pero allí hubo una cosa que fue bueno, conmocionó a España entera, ¿no? Y fue cuando secuestraron a Kini. A Kini lo secuestraron y bueno, tuvo secuestrado casi un mes. Un mes en el que los secuestradores pedían 350 millones de pesetas de aquella.
Para que os hagáis una idea, el traspaso fueron 80 y pedían 350. Al final, bueno, lo rescató la policía. Y ahora aquí viene una cosa que hay un punto de inflexión que quiero que muchos penséis y que valoréis, porque ponte a pensar en lo que hizo el brujo después. El brujo no presentó cargos contra los secuestradores. Kini no presentó cargos. Kini perdonó a los secuestradores. Y él me fue a pedir perdón y yo dije que desde ese mismo momento que estaban perdonados, que no tenía nada en contra de ellos. Dijo que no me acuerdo exactamente cómo fue lo que dice, pero dice que eran buenas personas. Dice, eran buenas personas, pero tenían una necesidad o algo así, no sé exactamente cómo fue la frase. Kini perdona a los secuestradores. Un secuestro que tuvo conmoción a España entera. Que bueno, que fue una locura. Yo por lo que me cuenta mi padre, ¿vale? Porque yo ya no estaba vivo de aquella. Podéis buscar 100.000 noticias, 100.000 historias, ya os lo digo. Podéis indagar en todo esto que yo os voy contando, buscando en Google, googleáis y seguramente os salgan 100.000 documentos y muchísimas más cosas. Pero fue secuestrado y perdonó a los secuestradores. Tú ponte que te secuestren, tío. Ponte que estás 25 días, que te piden un rescate a tu familia y tú coges y dices tú que no quieres presentar cargos contra ellos. Que me parece una locura. Me parece una locura. Ahora mismo, a día de hoy, eso no se concibe ni de coña. O sea, no creo que una persona ahora mismo... No sé, bueno, un detalle más de lo... De la personalidad del brujo, ¿no? Un detalle más de cómo funcionaba... De cómo funcionaba ese corazón tan grande que... Que de tan grande que lo tenía, chavales... Pues... No coge en el pecho, macho. Dios. Segunda cosa sí que os quería contar... Fue la historia de Susi, ¿vale? Del hermano de Kini. Era portero también en el Sporting, Castro y Kini. Bueno, uno de los mejores porteros que tuvo el Sporting también. Podéis buscar muchísima más información de él. Pero para que os deis cuenta, Castro murió. Castro murió. Murió ahogado en el mar. Y dices tú. Jolín, pues vaya tragedia, ya, pero es que la historia no fue solo que fue en plan de no murió por estar nadando, no, es que murió por salvar a dos niños. O sea, se tiró al agua, salvó a dos niños, pero del agotamiento, del cansancio, de lo que fuera, murió el ahogado, pero salvó a los dos niños. O sea, el hermano de Kini salvó a dos niños dando la vida. Eso quiere decir ya, pues, que no hay casualidad que Kini fuera como fuera. O sea, se ve que en esa familia, pues, funcionen de otra manera. O sea, la mentalidad y otra, y imaginaos, hasta el punto de dar la vida por salvar a dos niños. Eso fue otro golpe para el brujo. Evidentemente tenéis que pensar que tu hermano y futbolista, juegas con él, toda la pesca, y muere ahogado. Y el tercero, que sí ya fue el más reciente, que yo ese sí que lo viví, y fue un cáncer que tuvo el brujo, un cáncer que bueno, pues lo tuvo muy jodido, ¿vale? Un cáncer que nos dejó el brujo de aquella un poco en chasis, pero que lo superó y quiero recordar que fue en 2008 cuando ya lo superó y fue con el ascenso o algo así depreciado, de aquella imagen de Kini en el palco, pobre, sin pelo, desmejoradísimo y tal, pero ya en el palco, ya en el templo, ya en el molinón, ya en su casa saludando allí cuando empezamos todos a cantar Ahora aquí ni ahora. Y hostia, eso fue muy emocionante, tío, porque es que fue una hostia tremenda. Y aún así no perdió la sonrisa, no lo tumbó un cáncer, superó el cáncer, siguió adelante y bueno, pues hasta el día de antes de ayer estaba tirando. De hecho, no sé si juraría leer o algo de que habían dicho y que ya no tenía que ir a Barcelona a hacer los tratamientos, que ya podía hacerlos aquí o algo así. Bueno, una noticia, un poco de esto que lo lees por encima, que dices tú, joder, qué bien, el Kini sigue de puta madre. Y zas, ¿no? Estas son tres anécdotas de la vida de Kini, seguramente tendrá muchísimas más y sobre todo alegres, pero estos fueron tres hostiazos que quiero que tengáis en cuenta de que pasaron y que fueron muy reales. Bueno, ya estaréis viendo por aquí de lado todo lo que os fui dejando. Evidentemente no pude cogerlo todo. Ahí, bueno, fue trending topic no sé cuantísimo tiempo en Twitter. Bueno,
todo el mundo tuvo un momento para poner un tuit o para poner alguna palabra agradable acerca del brujo en sus redes sociales. Ya no hablo de nosotros, de los aficionados del fútbol, sino de auténticas, pues, no sé, entidades, leyendas del fútbol y demás. Y ahora lo que quería era, pues, leeros una carta que escribió Maradona de despedida al brujo, una carta que colgó en su Instagram. Y bueno, pues a ver, que la tengáis un poquitín para que veáis que uno de los más grandes de la historia, Maradona, aparte de Messi también, que también subió una foto a Instagram, bueno, ya lo supongo que lo estaréis viendo por aquí de lado. Una carta que escribió Maradona al brujo. Dice así: se fue Kini, el brujo, un hombre excepcional y un delantero que le hizo goles a todos. La verdad es que se fue un goleador de los que ya no hay. Del estilo Martín Palermo, que tal vez no tocaba la pelota en todo el partido, pero cuando la pegaba de zurda, lo hacía como el mejor zurdo. Y cuando le quedaba para la derecha, lo hacía como el mejor diestro. La pelota le buscaba siempre a él. Por ahí me rebotaba de casualidad a mí y le quedaba mano a mano con el arquero. Y para cabecear, era siempre el mejor ubicado. Eso ya es verdad, ¿eh? Kini de cabeza era un auténtico matador. Me acuerdo que en el vestuario nos poníamos de acuerdo con Quinocho y Urruti para practicar una jugada que la Tec nos tenía prohibido hacer por temor a que nos lesionáramos. Yo le tiraba los centros a Kini y él venía corriendo desde la mitad de la cancha y se tiraba en plancha. Y después yo venía corriendo desde la mitad de la cancha y él me tiraba los centros a mí y yo también me tiraba en plancha, al igual que Urruti, y quedábamos todos embarrados. Kini me ayudó muchísimo en mi llegada a Barcelona. Jugábamos mucho al tenis en nuestro tiempo libre. Yo espero que descanses en paz. Le mando un fuerte abrazo a tu familia. Una anécdota divertida y graciosa del Pelusa que quiso recordar la parte más cachonda de Kini, que, bueno, era un cachondo. Yo las veces que coincidí con él siempre estaba gastando bromes y demás. Es un tío increíble, ¿no? No me he querido olvidar también de mencionaros, aunque ya lo habréis leído en muchísimos sitios, que el Ayuntamiento de Gijón ahora cambió el nombre al Molinón. Bueno, no lo cambió, sino que metió un añadido que se va a llamar Estadio El Molinón Enrique Castro Kini. Yo lo veo genial, lo veo perfecto. Sé que igual a él no hubiese gustado mucho esto así en plan de anda, déjate de cambiar el nombre al Molinón y de tonterías y déjalo así que está muy guapo, pero yo creo que como mínimo y es lo que tenemos que hacer, recordar en el templo a nuestro Dios. Es que no hay más. O sea, yo lo veo genial. Más allá de que mucha gente quiere decir que el Molinón tiene que ser el Molinón, tal y cual, el Molinón va a seguir siendo el Molinón, pero añadir Enrique Castro Kini ahí, a mí me parece un detallazo increíble. O sea que, por mí, eso perfecto. Voy a meteros ahora, que me acordé, un par de clips de cuando coincidí con él jugando a Footgolf, hará, ¿qué?, un par de años, y de cuando coincidí con él en la COPE con Juanma Castaño, bueno, y toda la gente en el Jovellanos, que eso fue el año pasado. Si queréis ver los vídeos, los tenéis en el canal, ¿vale? Enteros, los podéis ir a ver si queréis. Pero bueno, ahí están, para que veáis un poquitín al brujo, pues lo que yo coincidí con él que tenga grabado. Ahí veis al brujo, ¿vale? Ya la reventó, no lo grabé, pero casi la saca del campo. La potencia, y eso con tachines, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mirar ahí esa Nike Mercurial Pro Adidas F50. ¿Te vas a pegar de cuchara o normal? Instrucciones, mandas tirar, ahí lo podéis ver. Ahí veis al brujo dando consejos, estirando, preparando el tobillo, estudiando el terreno, la geografía. Que tiene que decirlo. Observa, el que tuvo retuvo, redondo, a ver si es verdad. ¡Ojo! Vaya susto. El brujo, chaval, ahí lo tenéis. Kini, ¿estás para 15 minutos todavía o qué? Ya no. ¿En qué más quisiera yo? Poder estar 15 minutos. 15 minutos, sacote contra el Madrid, fijo con un par de ellos claves todavía, ¿eh? 15 minutos, pero sentado sí. Enorme, enorme. Ahora, ahora, Kini, ahora. Vamos, Kini. ¡Ole! ¡Qué grande y es, joder! Ahí va la leyenda. El brujo. Por el programa desde Tokio y
programa de hoy está con las puchas furias. Después de escuchar el himno de las furias, está con los pelos de punta, pinchazos en el corazón y se Otra cosa que se me acaba de ocurrir y que voy a hacer va a ser fusionar todo lo que grabé ayer en el funeral, todo, y lo voy a subir a Footbee, ¿vale? Os voy a dejar abajo en la caja de la descripción el vídeo por si queréis verlo sin cortes, para que veáis lo que grabé y lo que no. Os leí la carta del Pelusa, de Diego Armando Maradona, y también quiero compartir aquí y leeros la que escribió David Villa al Brujo. Ya sabéis que David Villa también salió del Sporting y el máximo goleador histórico de la selección y un goleador nato. No hace falta que os vaya a decir ahora mismo yo quién es David Villa, porque así sí que lo conocemos jóvenes, más viejos, y todo el mundo conoce a Villa y todo el mundo vio jugar a Villa. Y quiero leeros esta carta porque para que os deis cuenta del respeto y del cariño que puede tener un jugador top de nivel actual al Brujo, para que os deis cuenta, ¿vale? Voy a leerosla. Cuando daba mis primeros pasos en esta profesión, tuve la suerte de ser bendecido por los consejos del mejor delantero español de todos los tiempos. Nunca podría haber llegado donde llegué sin tu ayuda al comenzar mi carrera. Te estaré eternamente agradecido, amigo. Recuerdo que me pediste que algún día fuera mejor delantero que tú, y te pido perdón por no haberlo conseguido, pero es que eso era una misión imposible para cualquier delantero que quisiera intentarlo. Te vamos a echar mucho de menos. No solo porque has sido el mejor como delantero, sino porque también lo has sido como persona. Estoy seguro que ahí arriba te han reclamado porque en el equipo del cielo necesitan goles y se han llevado al mejor. Siempre vas a estar en mi recuerdo. Te quiero mucho, Brujo. Descansa en paz. Bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Una carta de despedida del Guaje Villa a Kini, y que seguramente en el cielo pues va a estar marcando goles, porque vamos, eso no lo dudamos ninguno. Además tiene ahí a Toti y Manolín Preciado, que seguro que lo reclamó. Dijo, oye tú, Kini, Brujo, que me falta un 9 arriba, venga, sube para acá. Y se juntaron allí los dos, que vaya dos, amigo, vaya dos para el Sporting, vaya dos trabucazos que nos clavaron en el pecho, hermano. Quítanos estos dos, su madre. Con Preciado fue muy jodido, también, pero es que esto, macho, uff. Hay que darles gracias a mucha gente, ¿no? A todo el mundo, a toda la gente que tuvo una palabra buena para Kini en estos días, o un mensaje o cualquier cosa. Pero también quiero destacar una cosa que hay que destacarla porque lo merece, porque es una cosa que hay que respetar y que hay que agradecer. Y también aquí en Asturias ya sabéis que siempre estamos, el Oviedo y el Sporting, la piquilla y evidente y normal, no puede ser de otra manera, no debe ser de otra manera. Pero quiero agradecer a la gente del Oviedo, ¿vale? A los aficionados del Oviedo, al equipo, al Oviedo en sí, a todos los carballones, cómo mostraron respeto por el Brujo. O sea, daos cuenta de lo que y el Brujo, para que hasta la afición más rival, la afición más directa, los rivales más históricos que tenemos, hayan tenido buenas palabras para él, hayan venido al funeral, hayan venido al pésame los capitanes, parte de la directiva, en el pequeño pedestal o pequeño punto de encuentro que se hizo en la puerta 9, había camisetas del Oviedo, gente del Oviedo fue a dejar ahí una camiseta en plan de muestra de cariño al Brujo, bufandes del Oviedo. Y para que os deis un poco la del alcance de lo que era el Brujo, que y es capaz de unir a los más rivales. O sea, yo no sé hasta qué punto se puede hacer o no, si se podrá o si nunca llegará. Pero en su día había una copa Principado, ¿no? Había una copa del Principado de Asturias que se dejó de hacer. Era un torneo de verano donde jugaba el Sporting contra el Oviedo. Y yo no creo que se deba de volver a hacer una copa llamada Copa Principado, pero sí que creo que sería un puntazo o un detallazo o una manera guapa y buena de recordar a Kini haciendo un torneo de verano que sea el torneo Enrique Castro Kini. ¿Vale? Un torneo de verano donde se juega un amistoso Sporting Oviedo, Oviedo Sporting, un año en cada campo, como lo queráis ver o lo que sea, y que de esa manera anualmente se recuerda a Kini, se recuerda al mejor. No sé, no acabo de ocurrirse ahora, no había parado tras de ello, pero viendo cómo
cómo unió a estos días a las aficiones, que repito, honor a todos los aficionados del Oviedo y al Oviedo en sí, porque saben que hay un momento muy jodido y siempre puede haber algún cafre que la líe o que diga alguna tontería. Pero ya os digo, yo todo lo que me llegó de gente del Oviedo, ya sabéis que a mí los del Oviedo, pues bueno, evidentemente yo salseo con ellos constantemente y ellos conmigo, pero mucha gente que me salsea me mandó mensajes, o sea, me mandó mensajes en plan, mira, Elopi, no te puedo ver o no me caes nada bien, pero en serio, o sea, el Kini y el Kini, y sentimos mucho desde aquí lo que pasó. Me llegaron menciones en Twitter, en Instagram, en mensajes de privados de estos de Instagram, en emails. Bueno, en emails no sé ni cuántos emails me llegaron, ¿vale? En serio, no sé cuántos emails me llegaron con mensajes de esos, aparte de gente pidiéndome que hiciera este vídeo, ¿vale? Pero no sé ni cuantísimos emails me llegaron de esa manera, en plan de gente que a lo mejor no lo quiere poner en Twitter o lo que sea, pero me lo manda por email y no pasa nada, ¿vale? O sea, yo no me quedo con el postureo de Twitter. Yo, que la gente me lo mande, ya me mola, ¿sabes? O sea, ya me dice que pesa la piquilla y tal, pues que, bueno, y por WhatsApp también, pero que hay gente que una cosa y el fútbol y otra cosa y el es personas, ¿no? Y me quedo con eso, me quedo con eso. De ayer, ¿qué deciros de ayer? Increíble, 14.000 personas, un clima horrible. Ya sabéis que aquí cayó unas nevadas importantes. Mucha gente seguramente no pudiese ni venir por el trabajo, por salir de tal. Y aún así, 14.000 personas en el Molinón, despidiendo al Brujo, despidiendo a la leyenda, despidiendo a Dios, despidiendo a Kini. Increíble el respeto, increíble esos momentos en los que lo lleven ya para enfocarlo en el coche, tío, cuando lo levanten arriba, que lo levantaron dos o tres veces, no lo pueden levantar más arriba porque los brazos dan lo que dan, pero en serio, yo creo que con el corazón, machos, que lo subimos allí entre todos, macho, a bien arriba, tío, que eso sí que fue la hostia. Después de ganar tantos partidos futbolísticos y en la vida, macho, que de un día para otro te ventilen así, macho, cago en la hostia. Y que tengan que llevar a los mejores, chaval. Por algo y así, ya lo que hay, ya lo que hay, hermano. Uf, bueno, lo dicho, sé que no será el mejor vídeo, sé que el vídeo no, comparado con Kini y una mierda este vídeo, es lo que te digo, o sea, no hay más. Pero quería que quedas aquí, quería poner ahí un granín de arena o aportar una palabra, una letra a la historia del Brujo. No podemos dejar que el Brujo se olvide, no debemos, no va a pasar, o sea, no va a pasar nunca. El brujo ya es eterno, ya es leyenda, ya es mito, ya es lo que queráis. Yo ya os lo dije en Twitter, minuto 9 cada partido en el Molinón. Hay que cantar el ahora, Kini ahora, porque era la canción, ¿no? El ahora, Kini ahora, y cantabas eso, Kini salía, metía un gol y pa' casa, pues. Minuto 9 tiene que ser el de ahora, Kini ahora. No dejar que caiga, no dejar que se olvide esto nunca, no podemos permitirlo. Y que descanse en paz, hermano, que descanse en paz porque lo merece, porque lo merece de verdad. Y yo, repito, no voy a jugar a Kini, ¿eh? No voy a jugar a Kini. Y aún así, ya veis, ya es lo que hay, tío. Muy grande. Va. Chao. Permanecerá clara y bien.